solo esta semana platicaste sobre la relación de Miguel y Andreina, también de la de Shirley y Sebastián. ¿Ah? ¿La de qué? ¿Te parece si lo vemos? Puedo ser tu perro, Sebas. Por favor. Voy a ser tu perro. Ella tiene posibilidades con Ricardo, pues... Es probable. La experiencia hará que se comporte mejor con ella. Tiene sentido. Con él, perdón. Está bien. ¿Y eso cómo te hace sentir? Claro, que le toque una versión mejorada de Shirley. Cenita chill. Voy a saludar a Shirley de tu parte. ¡Oh! Va a estar bien, no te preocupes. ¡Oh! Oye, Ricardo, está bien. La Rosa, ¿cómo va a hacer eso? Saluda a la Rosa. Cree que con eso la va a comprar, está loco. ¿Y qué hablaste con Ricardo? Más decisión, más alto. Hasta que lo pierdas. Cosas de la vida. Pero platícanos. No, porque es un tema entre él y yo. Ah, no, que el resto de igual estábamos viendo ahí. Palabras que te importa. ¿Cómo así que un tema entre él y tú? Es que esas cosas no se lo puede contar a un amigo común y corriente como claro. ¿O tú crees que solamente lo esté haciendo por show? No sé. ¿No sabes? ¿Pero tú qué crees? ¿Cuál es tu opinión acerca no de creo eso? Que lo haga por show. A mí me cae muy bien, la verdad. Sí, me parece un chico interesante. Me gustó el corte rojo. O sea, como me ¿te gustó el mini baile? ¿Qué? El mini baile, ¿qué es eso? Estúpido. No, o sea, me gustó mucho el corte rojo, lo que conversábamos, las cosas que me dijo. Me parece un chico interesante. Siento que me mira y como que, no sé, me traspasa con la mirada. Te penetra su mirada. Sí. Como una mirada que bien penetrante. Bien heavy, sí. No, Vanessa te preguntó, oye, ¿te sientes en la misma situación de hace un tiempo que no quieres verlo a ninguno de los dos? Y tú dijiste, sí, no quiero verlos a ninguno de los dos. ¿Cómo vas a decir eso? Mira, vuelvo y te digo, yo, eso dijiste. Porque lo siento así. ¿Yo por qué no puedo decir lo que siento? O sea, yo tengo que decir lo que a ti te parece. Porque yo soy amigo tuyo, baby. Yo soy tu amigo. ¿Qué tiene? Yo no te quiero ver. Yo soy tu amigo. No te quiero ver. Yo soy tu amigo. Yo soy tu amigo sobre todas las cosas. Y como tu amigo, por más raro que suene. Mira, amigo mío. Y más rayado que suene, pues quiero que estés bien. Gracias. Y si tú quieres darte la oportunidad de conocer a otra persona, está bien. Muchas gracias por tus buenos deseos. Está bien, y eso fue lo que tú dijiste, que querías darte la oportunidad de conocerlo. Piensa lo que te da la gana, Sebastián. Tú dijiste eso. Ok, piensa lo que responsable quieras. De tus piensa palabras. Lo que quieras, me da igual. Hazte responsable de tus palabras. Pues a mí no me da igual lo que tú digas y por eso quiero hablar contigo. Bueno, tú y yo no vamos a llegar a ningún punto. ¿Qué dije que me gustaba? ¿Qué opinaste? ¿Dónde me fui? Que me parecía bien. Eso dije. Sí, porque me dijeron que habías hecho todo una revolución. Es que ese es el problema, que todos ven como si yo estuviera ardido. Y pues, baby, dime yo qué puedo hacer. ¿Qué dijiste? ¿Qué saber? Por eso dije, que estaba bien y que si lo querías conocer, pues estaba bien. Que estaba bien, marica, que estaba bien. Y que yo no podía hacer nada y, ¿ves? Eso fue lo que dije y por eso todos dicen eso. Que arme un revolú por eso y que arme una pataleta. Hasta tú misma me lo acabas de decir, que soy un niño celoso. Shirley, Sebastián. Pienso que... Ay, no, eso no es predicción, eso es una opinión. Mejor todavía. No, pero está bien. Eso es un scoop, Lupe. Eso es una... Úsalo como excusa. Entonces. ¿Sí o qué? Eso es un scoop, tírala, Lupe. Tírala. ¿Puedes tirar predicciones o scoop, Lupe? No, mira... Una predicción, hagámoslo así, convirtámoslo en predicción. Wow. Shirley nunca le va a tomar en serio a Sebastián. Pues muy bien, fue una semana donde... Sí, no te preocupes, Shirley, voy para ese lado, al final voy ya, contigo. Bueno. Quiero empezar con Ricardo. Este ha sido un enfrentamiento con Sebastián que desde el primer día hasta la gala ha continuado constantemente. Porque es puro en algún momento demostraste intenciones por Shirley y se ha convertido en una, se puede decir que rivalidad o cómo están pasando las cosas. En sí, desde el momento que entré, Sebastián me atacó, empezó con su humor negro, una confianza que yo no le había dado. En todo caso, se agudizó la situación cuando mostré interés por Shirley. Y es que, obviamente, yo ya la había visto a Shirley.
y siempre me pareció, a mi concepto, la mujer, mi prototipo de mujer. Pero no he hecho nada, como lo dijeron por ahí, que no vine a buscar el amor. Yo sí vine a buscar el amor, porque ella se ha sentido mal y se le nota en la cara. Entonces es por eso que es bueno darle su tiempo y que respire. Ahora, Sebastián dice que no, pero es claro que tiene sentimientos por Shirley. Está más claro que el agua. Y así él diga que no, se despida mil veces, le desee mil veces la bendición, le dé la bendición mil veces. ¿Ah? Él está dolido porque Shirley no va, considero yo, a tomarle en serio por su actitud. No porque Shirley sea nada, sino porque Sebastián se lo ganó. Se ganó el rechazo porque él no es un hombre formado, hecho y derecho. Él es un niño, nada más. Y con sus actitudes la ha alejado a ella. Y no puedo hablar en relación a todas, pero considero que por eso tampoco ha conectado con el resto. Sebastián. Pláceme escuchar tus calificativos, Ricardo. Claro. La verdad, eres un hombre bastante despectivo. Ok. Bastante petulante también. Puede ser a tu forma de ver. No, creo que todos lo vemos. Sí. Tú te le arrodillas hace rato. Mira. La realidad del asunto, vuelvo y repito, es que tienes razón. Yo tengo sentimientos por Shirley. Tienes toda la razón del mundo. Te viste buenos capítulos. Creo que hemos tratado de llevar las cosas bien. Hemos hablado. Y por el contrario, siento que estamos muy tranquilos. Quiero aclararte. Entonces, ¿por qué celas a tu amiga? Como opinólogo te digo, te sugiero que te informes mejor de las cosas. Oh. Estamos, yo creo que en el derecho de equivocarnos, también de acertar. Así como tú lo vienes haciendo, siendo un hombre tan absolutamente poco acertado. No diría eso. No diría eso, pero nadie va a aceptar sus errores. Porque ningún ladrón dice yo robé, como lo dije anteriormente. Y exacto, tú la verdad nunca no dijiste dirías que nada. Estás con tu novia. Yo no estoy con nadie. Porque un ladrón no dice yo robé. Porque yo digo la verdad. Ah. Y me caracterizo por ser frontal y decir la verdad. Pero yo veo en otras personas ciertas actitudes. Y con eso yo llego a una conclusión. Claro que sí me puedo equivocar. Claro que sí. Yo no soy perfecto. Yo no tengo una bola de cristal. Yo me baso en lógica nada más. Y Sebastián, estás dolido. Y es por eso que siempre me vas a atacar. ¿En qué situación te encuentras actualmente con Sebastián? Somos amigos. Son amigos. ¿Y a Ricardo le darías entrada o simplemente también una amistad? Perdón, Manis. ¿Qué pasó? ¿Quién? Es que me fastidian, por eso me río. Perdón. ¿Cómo? Y a Ricardo ahora mismo, ¿qué impresión tienes de Ricardo? Ya lo he dicho. ¿Para qué voy a repetir lo mismo? ¿Pero no te ha cambiado la opinión? Un poco. O sea, siento que a veces es un poco conflictivo. Y hay cositas que ha tenido en la semana que no me han gustado, algunas actitudes de él. Pero lo poco que lo he conocido hasta el momento, todo bien conmigo. Sino que ha tenido actitudes externas que sí no me han cuadrado mucho. Ok, totalmente válido. Ricardo, esta semana también tuviste un pequeño altercado con Claudia. ¡Oh! ¡Qué curioso! A eso me refería. Vamos. Así que ponle play. ¿Entiendes? Y a mí no me interesa, o sea, yo sí respiro, todas me dicen, era que lo golpes. ¿Tú crees que tengo algún interés de dejarle un ojo verde a alguien cuando yo lo que quiero es que me entienda para que no le haga nadie más? Es incluso es la frase que tú me dijiste, cuando alguien actúa como un imbécil y alguien lo secunda, pues entonces es más imbécil el que lo secunda, aún más, ¿ves? Entonces tú no tienes por qué rebajarte con una acción agresiva. Incluso yo veo que tú trataste de mediar, de explicar tu punto. Él está así porque ella está mejor que él. Y él quiere verse mejor en la situación. No. Ya, eso es todo. Le dolió su sentimiento. Ya, eso es todo. No pasa. Le dolió. Y lo que por eso le digo entonces, perdón por no dejar que me levantes la polera. Solo expresó lo que le molestaba y una acción
que realmente sí está mal. Eso fue todo. Ya, o sea, ya. No le he está nada. Molesto porque ella lo puso en su lugar. Ya, eso es todo. Ya. Muy, muy dolida. Muy dolida, bro. Lo que quiso es llamar la atención de esa manera. No lo vamos a saber, pero... ¿Recuerdas lo que dijo? Está en un reality show. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Quiso generar contenido con eso? O sea que le vale más el contenido quizás que una posible amistad o lealtad. Y... Nada. Sí, no, entiendo, entiendo. Yo créeme que tampoco le conozco a todos ni tengo confianza plena en todos porque tenemos poco tiempo acá. Seguramente vamos a ir viendo con quién sí, con quién no. Lo peor es que ella se da cuenta de lo que ocasionó y fue mi culpa por quedarme ahí. Y mira cómo está haciendo eco, cómo hace eco. Y esto se va haciendo más grande y más grande. Yo la voy a ignorar por completo. Ahí está, esa la voy una ignorar, la voy a hacer una, nada, bro. Una forma de lidiar o sobrellevar lo que ya sucedió, que nos vamos a cambiar poco tiempo acá. Ahí vamos, ahí vamos. Te mecha, como para que ella pueda hacer lo que quiera, digamos, con eso. Ahora, ¿cómo le quitas mecha? Diciéndole simplemente, me equivoqué, discúlpeme, no va a volver a suceder. A otra cosa la próxima semana. E incluso, ustedes van a tener que volver a seguir conviviendo. Somos solamente 20 personas en esta casa. ¿Ya? De demostrar y hacerle cambiar de opinión. Estoy seguro. Porque a todos, con todos pasó. Ellos empezaron así y son novios ahora. Te juro, te juro. Andreina y Sebastián tuvieron también un problema en su momento. Porque Sebastián le dijo unas palabras como que muy picantes y le disgustó a Andreina y se habló de eso 2 semanas, 3 semanas. Y ahora se llevan súper bien. Sebastián y Shirley en su momento se... Pero es que, por ejemplo, yo sí vi eso que le dijo una palabra fuerte. Correcto, se vociferaron fuerte. Uf, ¿y eso? Y mira cómo están ahora. Pero eso le dieron bomba. Claro, a Sebastián, claro. En el programa se habló muchísimo de eso y a Sebastián en las redes sociales le dieron durísimo. A todos. En una de esas, a mí también se me escapó una broma con Shirley. Shirley no se enojó, pero sí se enojó el público de Shirley conmigo. Muy bien. Son de una situación que sucedió en el programa. Quiero empezar con Ricardo. No quiero discutir en ese aspecto. Yo pienso que esto fue... Lo que las chicas han dicho que vieron esas actitudes que les molestó. Y por eso me duele. Porque esto me hace quedar sumamente mal. Y considero que yo no soy un patán, ningún morboso, ningún mal hombre. Y por eso, a todas en general, les pido disculpas porque tengan que ver esta situación de mi parte. Me duele porque... Se hacen una idea de lo que yo no soy. Me pueden decir lo que sea, pero esto de aquí sí me duele. Y a Shirley también. ¿Todo bien? A Shirley, disculpas. No quise que te lleves esa impresión. Quizás ya tenga el punto negativo por esto y lamentablemente recordamos y somos rencorosos. Papá, te está chingando. Y no sé si pueda volver a borrar esto. Pero no fue mi mala intención, no fue con mala intención. No lo hice con ánimo de ofender o dañar a alguien. Exactamente. Y si, no sé, Claudia, perdóname. Si es necesario que tengas que volver a recalcármelo y quizás humillarme acá, ok, si es necesario. Si es necesario. Si es necesario, ok, hazlo, pero por favor, no puedo estar más así y me avergüenza tener que estar en este estado, en una cámara. Para mí es totalmente vergonzoso, así que les pido disculpas. Pero yo me retiro y no puedo estar más acá. No, me retiro en este momento. No he dicho que me retiro de ningún lado y pido perdón y disculpas nada más. Disculpas. ¿Cómo ves la situación, Claudia? Bueno, la verdad es que todo es lógico, todo lo que pasa en la vida y nada pasa ni temprano ni tarde, pasa justo en ese momento, justo a tiempo. Y me parece incluso
que aporta mucho más, que es muy conveniente para la situación. ¿Qué pues, Ricardo? No tenga cara para hablar las cosas, acepto las disculpas, supongo, espero que acá las chicas, mis compañeras, pues también. Para mí sí ha sido una situación muy incómoda,